Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. El tema del día de hoy, continuamos con nuestras reservas naturales. Así que listo para aprender algo más. La expectativa de logro identifica las reservas naturales de Honduras. Durante estos días hemos aprendido que las reservas nacionales de Honduras son áreas que interesan para la conservación del sistema ecológico, el mantenimiento de zonas protectoras, parques nacionales o la creación de zonas de conservación independiente, cuando la situación existente no requiere o admita el régimen de un parque nacional. También aprendimos que la ecología de Honduras es afectada por los cambios climáticos, por la deforestación, por la extracción minera, por los incendios forestales para la extracción y exportación de madera. El clima de Honduras tiene dos estaciones definidas, temporada seca y temporada lluviosa. Aprendimos que también que un ecosistema es el sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan a contribuyen al bienestar y el desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles dan el oxígeno. Es muy importante recordar todo y valorar todo lo que hemos aprendido durante este proceso de conocimiento de las reservas naturales de Honduras. Y seguimos valorando los temas y decimos que el clima de Honduras ha sido estable por varios milenios y estuvo protegido por sus habitantes originales hasta que fueron desplazados luego de la colonización. Muchas tierras fueron deforestadas para la construcción de ciudades, plantaciones agrícolas y ganadería. Valoramos también que las expresiones del desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable se aplican al principio de organizador para alcanzar el objetivo del desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad del sistema natural, de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales depende la economía y la sociedad. Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan. Son esenciales para la sociedad. También recordamos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, SINAP, establece diferentes categorías de manejo de las áreas protegidas en función de sus características y su utilización, y se reconocen como categorías de las siguientes, como reservas de biosferas, que son espacios que caracterizan la naturaleza única y cumplen una función de protección de los recursos antropológicos. También conocimos lo que son los parques nacionales, que son las áreas terrestres o acuáticas que tienen un rasgo natural de interés. Conocimos
conocimos los refugios de vida silvestre, que son áreas de protección esenciales y especies definidas. También conocimos los monumentos naturales, que presentan una más características naturales destacadas. También conocimos las reservas biológicas, que son las áreas que no pueden ser alteradas, contienen de ecosistema o flora y fauna de valor científico. También conocimos las reservas antropológicas, son áreas habitadas por pueblos indígenas que viven en el equilibrio con la naturaleza. Conocimos también los parques marinos, que son áreas que se encuentran cerca de los océanos, entre mares o bajo ellas, y se dedican a proteger toda la parte del ambiente, incluyen el agua, la flora, la fauna y recursos históricos. Qué importante es conocer las reservas naturales de nuestro país. Y como actividad de aprendizaje, el día de hoy les traigo unas preguntas que ustedes van a desarrollar en su cuaderno. Estas preguntas las van a desarrollar con el conocimiento que hemos adquirido durante este tema de las reservas naturales. La número 1. ¿Qué es un parque nacional? ¿Cuál es la función de una reserva biológica? ¿Qué es un refugio de vida silvestre? ¿En qué consiste un monumento natural? ¿Cuál es la función de un parque marino? ¿Alguna vez hemos visitado una área protegida? Muy bien, así que manos a la obra y a contestar esta pregunta. No olvide ser ordenado a la hora de contestar. Muchas gracias.